buenos días, gracias a quienes ya se están conectando a nuestra transmisión totalmente en vivo y en directo en este viernes, ya pues concluyendo para muchos una semana laboral. Pues en esta ocasión vamos trasladándoles a ustedes estas imágenes que se generan a esta hora de la mañana, ya que como ustedes pueden observar, nos ubicamos prácticamente haciendo nuestro paso en el tramo carretero de, por decirlo de alguna manera, el casco urbano de Palín. Acá en este tramo de la CA 9, pues nuevamente con congestión vehicular, de la que lastimosamente pues este lugar ha sido escenario durante los últimos días. Así que pues les vamos compartiendo estas imágenes, como les decía, porque pues para este día amanecemos así con una alta carga vehicular. Vamos a realizar este recorrido para que ustedes puedan observar pues las largas filas de vehículos que ya se han formado. Ustedes pueden también percatarse que pues en su mayoría podríamos decir que la congestión vehicular se da con dirección de norte a sur, es decir, para las personas que vienen de la ciudad capital y que van pues para Escuintla, está aún más complicado. Nosotros, al incorporarnos a estas vías de la CA 9, pues pudimos realizarlo, digamos, con cierta facilidad. Sin embargo, sucede todo lo contrario, pues como les decía, con dirección de norte a sur. Incluso pues hasta el hecho de incorporarse a esa vía es bastante complicado. Vimos allá por el kilómetro 40, es decir, pues en donde se ubica el salón municipal, prácticamente en esa calle pues es bien complicado incorporarse a la CA 9. Y lo mismo sucede pues con las demás vías en donde pues buscan ya incorporarse a ese tramo carretero. Ustedes están viendo por acá que ya estamos llegando pues al kilómetro 39, o bueno, como se le conoce, la octava calle, donde también pues continúan realizándose los trabajos de infraestructura, un proyecto que ha acarreado pues bastante problemática, hay que decirlo, durante los últimos días y más por las copiosas lluvias. Entonces, pues les estamos trasladando estas imágenes porque vean, la cantidad de vehículos es pues muy, muy alta. Y esto pues hace aún más complicado. Es lo que les decía, vean por allá, acá en el ingreso a las colonias Vía Estelita, Los Pinos 1 y Santa Rita, de igual manera, bien complicado incorporarse. De hecho, pues ahí se forman las largas filas de vehículos también, porque pues todos tienen que hacer la colita, ¿verdad?, para tratar de avanzar. Acá, como ustedes van viendo, ya vamos llegando, pues, de hecho, para que nos podamos ubicar más fácil, a la estación de bomberos voluntarios. Y vean, los vehículos siguen, en este caso, pues transporte pesado, transporte urbano, colectivo y vehículos livianos, todos haciendo una colita, porque está pues bien complicado el paso por acá. Hoy en horas de la mañana también pues tuvo la toma, digamos, de la CA 9, un bloqueo en el cruce hacia San Vicente Pacaya, así se le conoce pues a ese sector, y pues eso seguramente también hizo que pues se acumulara más la cantidad de vehículos. Y vean, seguimos nosotros con estas imágenes trasladándoles que pues incluso algunos automotores pues han decidido, automovilistas, perdón, han decidido apagar sus vehículos porque pues es imposible, la verdad, de continuar con su paso. Y no terminan la cantidad de vehículos, la fila cada vez se extiende más. Nosotros vamos a tratar de llegar pues para ver hasta dónde ha impactado ya el tránsito vehicular. En este caso pues también algunos automovilistas, bueno, más bien motociclistas, corrección ahí, algunos motociclistas
Por la facilidad que también tienen para movilizarse, han optado por emplear, ahí sí que la, venirse contra la vía. Siempre mantener las medidas de precaución, porque eso también es bastante riesgoso, hay que mencionarlo, es complicado. Ahí veíamos que días anteriores también se han registrado accidentes viales, y eso pues también hay que tratar de evitarlo. Las pérdidas humanas, ahí sí que también es muy muy lamentable que suceda esto. Acá vamos llegando ya hasta Residenciales Villas de Palín, y vean, pues hay una larga cantidad de vehículos, como les decía, en su mayoría de la capital hacia el Pacífico. Vamos acá viendo también que pues de sur a norte, bastante despejado. Desconocemos si pues en algún kilómetro más adelante, es decir, pues en Escuintla, en la cabecera departamental, pues haya congestionamiento vehicular. Pero por acá ustedes pueden ver que de sur a norte, bien, bien despejado. El único, pues, por el momento, el único ahí sí que inconveniente es movilizarse para el Pacífico. Ingresar a Palín Escuintla está bastante congestionado, los vehículos varados, ya les decía, quienes intentan incorporarse también a la CA9 les está costando bastante, y pues bien complicado lo que está sucediendo acá en el sector. Pudimos observar que sí hay presencia de la Policía Municipal de Tránsito de Palín, quienes pues están tratando de coordinar y gestionar de la mejor manera para desfogar pues toda esta carga vehicular. No así, pues este día no logramos observar, la verdad, agentes de Provial. Ayer en horas de la mañana sí estaban pues desde tempranas horas, hay que mencionarlo, y que pues posteriormente implementaron la estrategia de los dos carriles con una sola dirección. Este día pues no pudimos observar agentes de Provial, únicamente de la Policía Municipal de Tránsito, así que pues también ahí estaremos conociendo qué va a pasar, porque ustedes recordarán que ayer también trasladamos información acerca de pues una protesta que se realizó y pues un bloqueo también en el kilómetro 40 por parte de los transportistas, de los pilotos de los buses de Valle de las Flores, porque según ellos indicaban pues no estaban para nada de acuerdo con la medida de colocar los dos carriles con una sola dirección, y más por tiempos prolongados, esperar hasta 2 horas, indicaban ellos, pues se les hacía bastante difícil. Allá pues logramos observar, lo que les decía, que algunos motociclistas pues optan por venirse contra la vía. También ahí tomen las precauciones ante el caso, porque eso no es correcto. Y pues entendemos de cualquier manera pues que es bien difícil y uno se desespera. Seguramente pues para las personas que vayan en sus vehículos y que también pues se conduzcan en... o que también pues van en los autobuses, complicadísimo estar esperando. Ahí sí que también tener solo mucha paciencia, porque recordemos también que esto se debe a que pues no contamos con la autopista Palín-Escuintla para pues de alguna manera ahí desviar un poco el tránsito vehicular, y hasta que se terminen los trabajos en ese lugar, en el 44, donde surgió, en el kilómetro 44, donde surgió ese hundimiento, pues hasta entonces podremos nuevamente contar con otra vía alterna para circular hacia el Pacífico. Y vean ustedes, bueno, por acá, ahí están entonces los agentes de Provial, en este punto, en donde pues se había acostumbrado ya a colocar. Acá pues en el kilómetro 38 podríamos decir, donde se ubican los agentes de Provial,
que antes habían colocado, de hecho, ahí, bueno, seguramente continúa el anillo de seguridad para que no pasaran los automovilistas hacia el Pacífico, o bueno, hacia la autopista, para hacer uso de la autopista. Vamos viendo entonces, amigos y amigas, vean, gracias por estarnos acompañando, porque pues ya hasta este punto, libre la vía. Ambos carriles, ustedes pueden observar ahora, bastante despejados, bastante liberados. Así que tómelo muy en cuenta, porque esto quiere decir que usted al llegar al kilómetro 38 estaría pues incorporándose a la cola prácticamente. Ahí está llegando la cola. De eso entonces pues resumimos que el caos vehicular se encuentra en el casco urbano de Palín, o sea en el tramo de la CA9, del 38, pues seguramente al kilómetro 41, 42, pues ahí ha de continuar el tránsito bien complicado para pasar. Ustedes están observando acá, estamos llegando hacia el cruce. Estamos llegando acá en el cruce hacia San Vicente, Pacaya, y pues bastante despejado, totalmente despejadas las vías. Vean ustedes este panorama interesante, interesante porque bastante tranquilo, bien despejado. Ahí incluso, pues ahí estaría haciendo su paso estas unidades de transporte pesado. Pues ahí sí que, pues con toda tranquilidad puede uno circular. Importante. Entonces estamos acá en el cruce hacia San Vicente Pacaya. Y ustedes pueden ver, tranquilo. Todo bien despejado. Pero ya vamos a llegar hasta allá, a donde se encuentra la acumulación de vehículos, que sería entonces en el kilómetro 38. O pues en donde se conoce como la Parada de las Victorias. Ahí es donde está llegando ahorita la fila de vehículos. Vean acá, llegando a kilómetro 37, según ahí la nomenclatura, pues despejado. Pero ya vemos, allá nos vamos acercando y observando que ya están empezando a formarse los vehículos que se conducen en esta vía. Les repito, con dirección de norte a sur. Es decir, si usted viene de la capital, tómelo muy en cuenta que a esta hora, que le estamos hablando estas imágenes en vivo y en directo, pues se encontrará congestionamiento vehicular acá, llegando prácticamente ya al kilómetro 38 Palín Escuintla. Vean, aquí están entonces ya formándose los vehículos. Ahí vemos vehículos livianos, unidades de transporte pesado, los famosos vendedores también, pues que al final se convierten en una señal. Todo buen guatemalteco conoce que en el tránsito vehicular, cuando ya ve uno a los vendedores, es porque sí está complicadito hacer el paso. Y bueno, aquí vamos llegando, lo que les decía, al puente Palín. Y acá en el kilómetro 38, acá donde se ubica este puente, pues vamos ahí trasladándoles a ustedes la gran cantidad de vehículos que ya se están formando. Y como siempre, pues, o como decíamos, así que al llegar a este punto, lo que les decía, la Parada de las Victorias, digamos, pues es donde ya empieza lo complicado. Y me parece que tal vez sí están pasando, pero muy, muy, muy despacio. Así que pues, un saludito ahí también para todas las personas que se dedican a las ventas, a la economía informal, porque en todo caso, pues ahorita tengo en mano la venta de algún papel.
poquito un cafecito, pues también cae bien, importante eso. Más si usted se queda acá varado en el tránsito vehicular. Vea qué cantidad de vehículos. Algunos, allá vemos, descienden de los automotores, apagan los vehículos también, pues tomar en cuenta el costo de la gasolina, no es tan nada barato. Y es más, también los insumos de la canasta básica, de igual manera, últimamente han generado mucha molestia, es que están bastante caritos. Bueno, pues acá entonces lo que les decíamos, continúan las largas filas. Bueno, como lo comenta acá nuestro compañero Brian Aldana, pues también le agradecemos mucho que nos esté acompañando en la transmisión, apoyándonos con la unidad móvil también, pues apagados, los vehículos apagados, porque pues seguramente ya esperaron bastante tiempo y pues no queda más que apagar los automotores. Cabe mencionar también que durante los últimos días, por todo este problema con la circulación vehicular, pues muchas personas que trabajan, digamos, cercanos a Palín, pues han optado por dejar de usar los buses, el transporte colectivo, y mejor caminar. Porque para estar esperando, tener mucha paciencia en el tráfico, y que también, pues hay que decirlo, se ha tenido quejas que ha habido alza del pasaje también. Bueno, algunos seguramente aprovechan, ahí estábamos platicando, para usar el retorno y mejor pues buscar otra vía. Recuerda que también la vía de Santa María de Jesús, importante, también la podría utilizar, sí, claro, si es, le es conveniente. Ahora, si no, pues únicamente tener mucha paciencia, porque pues sí está complicado acá el paso. Agradecemos a usted que está en sintonía de nuestra transmisión, un saludo muy cordial, si nos está dejando ahí sus comentarios también, muchísimas gracias. Si pudiera retransmitir y compartiendo también estas imágenes, nos ayudaría bastante, y también pues se ayudaría a todas las personas para que podamos llegar a más e informar a mucha más población. Bueno, y lo que les indicaba, para quienes se conducen en motocicleta, tal como vamos haciéndolo nosotros, siempre mantener mucha precaución, pero hay que mencionarlo, pues se hace más fácil movilizarse, incluso cuando pues está el tráfico totalmente varado, pues uno busca ahí algún espacio para movilizarse, pero de cualquier manera, pues siempre también tener mucha precaución. Acá vamos viendo que ya caminan los vehículos, pero a paso bastante lento. Bueno, y de hecho solo una de las filas, la fila derecha, por decirlo de alguna manera, pues está totalmente varada. Ahí veíamos al caballero que descendía de su vehículo, pues también uno de plano se cansa, se aburre de estar sentado.
nuevamente acá vemos que seguramente algunos pilotos descienden de su vehículo, aprovechan a pasar comprando un panito, un cafecito y corriendo nuevamente porque ya va avanzando un poquito la colita de vehículos. Así que pues aprovechan ciertos espacios también. Y bueno, por acá, importante mencionarlo, ha ocurrido que también hay incidentes en la carretera, pues esto también a veces complica más el tránsito vehicular. Vemos aquí esta unidad de vehículo, pues este pick-up, por lo menos ya se quedó aorillado, así no pues afecta en la movilización. Aunque claramente, pues, ahorita, por ejemplo, justamente ya nos quedamos parados. Ya está totalmente paralizado el tránsito. Así que gracias a quienes siguen en sintonía de nuestra transmisión, a quienes continúan con nosotros. Muy bueno, vamos saludando acá, va a aprovechar que nos quedamos en este lugar. Dice por acá Gareth González, ¿desde qué hora? Me imagino, está la cola. Bueno, le queremos comentar, saluditos, gracias por sintonizarnos, que lamentablemente esta situación podría indicar desde muy tempranas horas ya había caos vehicular, tomando en cuenta que hoy pues se dio un bloqueo, digamos, alrededor de las 7 de la mañana posiblemente. Y que pues hasta esta hora continúe con el paso lento. Y que recordemos, pues es un cúmulo de situaciones. Ya les decía, pues en otras oportunidades que de igual manera hemos hecho los enlaces, también la queja de la estrategia de las dos horas, o bueno, de los esos lapsos de tiempo para colocar las dos vías con la misma dirección, igual ha generado molestia porque pues por falta de coordinación, de organización, prudencia, pues indicaban algunos que cuando todavía se conducían, por ejemplo, dos vías de la capital hacia Escuintla, a veces ya habían liberado de allá de Escuintla para la capital una de las vías. Entonces claramente pues eso crearía ahí un choque, ¿verdad? Un conflicto, porque pues ya después tenían que volver a incorporar una sola vía, una sola dirección, una para cada una, y eso pues estaba bien complicado. Entonces pues ahora también que hemos tenido bloqueos de la carretera, inundaciones, en fin, accidentes de tránsito, pues varias situaciones han complicado ahora el paso. Y bueno, más hay que decirlo, el ingreso a Palín Escuintla, porque como les decía, y ustedes pueden ir viendo, de hecho, en dirección de Escuintla hacia la capital, relajado. Al menos por acá en el tramo de Palín no se observa pues acumulación de vehículos y pues se puede conducir con normalidad, digámoslo de alguna manera. Pero de norte a sur, pero de norte a sur sí está bien complicado. Vean, más acá ahorita que ya nos vamos a incorporar al casco urbano, lo que yo les decía, pues está bien difícil, porque también hay otros vehículos que acá, pues sí hay que tomarlo en cuenta. Ya llegando a Palín, pues hay personas que salen de las colonias, de las calles, de las avenidas del municipio, del casco urbano, y eso pues se complica aún más la situación. Así que pues vamos agradeciendo nuevamente la fiel sintonía que usted mantuvo con Telepalín. Gracias siempre por estar al tanto de nuestras transmisiones. Le enviamos un saludo muy especial desde ya, que usted tenga un excelente fin de semana.
al lado de sus seres queridos, y siempre, pues, si se conduce por acá, mantenga la precaución y la paciencia al volante, porque pues sí está bien complicada la situación. Así que será hasta una próxima que nos pueda sintonizar a través de Telepalín, siempre su mejor opción. Que tenga un excelente día. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.